¿Qué pasa, Percebes? Bueno, pues aquí como veis, Gupilandia está hasta arriba. Pero hasta arriba de guppies, hay muchísimos guppies aquí. Estos son todos, casi todos, son guppy de guppy. O sea, guppy hembra con guppy macho. Tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos. Se llegan a ver, pero hay un montonazo. Y por aquí hay más pequeñajos. Por aquí hay muchos, 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 muchos. Cierto es que aquí sí que hay alguna cría de guppy con Endler. Y luego tengo puesto separador. Y en esta zona de aquí, que son más chiquititos, si se llegarán a ver, son pequeñines. A ver si se acercan estos tontorrones. Aquí ya son todos guppy con Endler. De aquí, a ver cuándo vayan creciendo, pues iré sacando los más chulos y los iré metiendo en urnas, pues para que me vayan hibridando y para que vayan saliendo, pues ya guppy con Endler, a ver si puedo ir sacando los colores. Sí que hay alguno aquí, por ejemplo, este, que tengo aquí, no se llega a ver, porque hay mucha capa de lechuga y la luz no entra muy bien. Sí que es verdad que tienen la cola de guppy, pero luego tienen líneas así de color Endler. Y esos son ya mayores, ¿eh? O sea que aquí ya tiene que haber un acervo genético bastante, bastante bueno. Pero hay muchísimos, hay un montón. Ahora les daré de comer. Y eso, Gupilandia, pues que sepáis que va creciendo. Si alguno quiere guppies, que me avise y a ver si le puedo hacer algún envío. Yo soy de Bilbao, ya lo sabéis. Y eso, por aquí está donde están las crías de guppy. Bueno, que de crías ya no tienen nada. Cierto es que el acuario este está muy sucio. Ahí hay un caracol que se ha colado. No sé cómo ha llegado este caracol ahí. Ahí. Ahí hay un caracol. Cierto es que está sucio, este acuario está bastante sucio, ¿eh? A ver si me pongo las pilas y le meto caña para que se vea un poco mejor y quito toda la lechuga que tengo aquí, que tengo una cantidad de lechuga que esto es que es que está todo verde, o sea, que no entra la luz, es imposible. A ver si me pongo las pilas y la quito y le puede dar un poco más la luz a los guppies. La verdad que así es que ellos están como más tranquilitos. Y luego para que aquí, para que veáis cómo va este. A ver, bajo un poco la historia. Que veis cómo va este, pues este va bastante bien. Ahí están, estos son los padres, el macho Endler, que es este de aquí, y las hembras que vuelven a estar preñadas. Mira, pues ya le vienes por aquí funcionando. Ya hay alguno. Eso y las hembras que están preñadas y pues según vayan soltando ya, todas las crías que salgan de estos padres y los de la otra urna van a ser todos ya guppy con Endler. Se van a ir todos a aquí. A este lado de aquí. Y la tercera generación que me salga ya, tercera o cuarta, tendré que hacer otro separador por aquí en medio y ya poner guppy con guppy, guppy con Endler y aquí ya los que sean un poco más exquisitos, por decirlo así. Y eso, pues como veis, este va bastante bien, las plantitas me van creciendo bien. Tuvo un problema, el día que estuve metiendo aquí un poco de agua se me escapó la manguera y se removieron un poco los sustratos y por eso hay aquí, por aquí pedazos de turba, por aquí, los tengo que ir quitando. Y están un poco, mira, el filtro esponja, por ejemplo, está saturado, está marrón entero del polvillo que haya ido cogiendo. Y si es que si he notado un poco más de crecimiento en las plantas desde que le he metido la luz esta. Esto es una bombilla del chino, una bombilla de LEDs. Me costó 3 euros y medio, no llegó, sí, por ahí, entre 3 euros y medio y 4 euros. Da 1060 lúmenes, blanco frío. Creo que consume 9 vatios. Y luego le he puesto, con un cacho de cartón, le he puesto cinta de aluminio. No sé si lo veis ahí al fondo, que es reflectante, tiras de cinta de aluminio y hecho como una especie de reflector, es un cartón así curvado y no tiene más. Y sí que he notado que las plantas tiran un poco más. La verdad que no es un LED profesional, no tiene colores rojos, ni los verdes, ni los morados, ni todo eso. Simplemente es un blanco frío, que tiene el espectro, sí que tiene algo de azul. Y es que poco más, y el reflector, como refleja hacia abajo, pues le da bastante bien. Y sí que es verdad que esta planta, no me acuerdo cómo se llama ahora, por ahí lo tengo apuntado, pero sí es verdad que me está creciendo bastante bien. Luego nada, rutinas de abonado como en el 300 litros, aquí hay que echar muy poca cantidad de abono, entre potasio y fosfato muy poquito, muy poquito. Y estoy a ver si consigo ya los micronutrientes, las trazas, y empiezo a meterle algo más de cañita, pues un poco de hierro, no sé, lo que vaya viendo. Y nada, pues este va bastante bien. A ver cuando haga la poda de 300 litros, que no la he podido hacer por el tema de que los escalares me han puesto otra vez huevos. Y como no les quiero molestar, porque la poda tiene que ser bastante hermosa, que he dejado de podar 3 semanas. Y la verdad que se ha desfasado un poco el tema de las plantas. Y cuando empiece a podar, pues ya pondré pues por aquí arriba, en estos palitos, pondré por ahí arriba un poquitín de musgo.
A ver, poquito a poco. Y eso, y os tengo que contar algo más sobre Gupilandia. Pues nada, sí, que tengo guppies para aburrir. Tengo un montón. Cierto es que algún guppy, aunque le suene mal a mucha gente o lo que sea, se lo daré de comer a la piraña, a la pacu. Cierto es que la pacu tiene que comer un par de veces al mes, según he leído en internet. Tiene que comer vivo, para que no pierda el instinto y para que no se degrade. Y bueno, pues le echaré algún guppy, que es un pez pequeño, es unos peces que tengo muchos, y algo tiene que comer, pero no lo voy a grabar. Si lo grabo, lo grabo para verlo yo o para difundirlo a la persona que me lo pida. No pienso colgarlo en YouTube, porque no, la gente te tacha de macabro. Aunque ganes muchas visitas, no quiero que la gente empiece a decir: es que estás loco, es que cómo le das de comer esto, cómo le das de comer otro. La verdad que le doy de todo un poco a la Pacu. Le doy mejillones, le doy gambas. Esta tarde, sí, esta tarde, le he dado unos cachitos de sardina, le ha gustado bastante bien. He probado con la fruta y la fruta no ha servido para nada, no le ha gustado. No le ha gustado. Los guisantes comió en su día, pero no le ha hecho gracia. Y bueno, con la sardina, pues de momento le iré dando, pues eso, a pescado y proteína y todo eso, pues le voy dando. Pero el día que le tenga que dar alimento vivo, guppies que tengan el tamaño de esta hembra, tienen que ir para allí. Así es la vida. Luego los veganos, vamos, me pondrán a parir, pero pues es que si el pez no come peces vivos, es la duda existencial esta. O sea, si la piraña tiene que comer alimento vivo y no le das alimento vivo, o sea, ¿quién está sufriendo? ¿La piraña o está salvando a un pez pequeño? No lo sé, todo hay que pensárselo. Pero como os digo, como aquí tengo guppies, pues muchísimos guppies, muchísimos, muchísimos. Aquí están, toda la familia guppy. Estos son todos hermanos y primos, es increíble. Como los gitanos. Y eso, que algún guppy de aquí pues se irá para Débora, para que pase un ratito bien, persiguiéndolo. Ahora, la verdad que son pequeños, para la boca que tiene ella pues va a ser un tentempié, pero lo suyo es que intente cazarlo, que se dé unas buenas vueltas por su acuario detrás de él. Y nada más, no tengo nada más que contaros. Pues eso, lo dicho de antes. Si alguien quiere guppies, que se ponga en contacto conmigo, que intentaré hacerle un envío. Intentaré mandarle alguno y si es pues de cerca de Bilbao o Vizcaya, pues ya quedaría con él y le daría unos cuantos, los que quiera. Y nada más. Así que os paséis por el grupito de Facebook, el del Acuario de Agua Fría y Compañía Tropical, que estamos ahí unos cuantos y somos muy buena gente, damos buenos consejos, no nos metemos con nadie ni nos gusta que nadie se meta con nosotros. Aquí todos somos novatos en el tema de los acuarios y todos hemos empezado desde cero, hemos cometido fallos y lo mejor es que haya gente que sepa, que te vaya indicando, porque a mí la verdad que me han ayudado mucho con el tema de las plantas, abonados y todo eso. La verdad que hay gente muy, 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 muy buena. Y nada, pues eso, chicos, espero que os guste el vídeo y darle a like, como dice todo el mundo. Y nos vemos en otro. ¡Agur!